Raúl, Aníbal Feliz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Muy bien. Gracias por venir. Bueno, el tema economía, el peso, el dólar, la situación económica internacional. La Reserva Federal, se decía, iba a incrementar a mediados del mes de septiembre las tasas de interés mínimamente, y eso iba a ser un proceso paulatino para volver a tener tasas de interés positivo respecto de una economía que las tiene en tasa cero. Esto no fue así. Así ¿y entonces? Es. Bueno, yo creo que fue una decisión polémica que ha dividido mucho las opiniones de quienes piensan que la Fed debió haber subido y de una forma poner fin a este largo periodo de espera que ya lleva varios años y quienes piensan que la decisión fue la correcta. Yo me incluyo en este último campo. La economía de los Estados Unidos, si uno la ve aislada del resto del mundo, francamente no requiere que las tasas de interés estén en cero. ¿Por qué? Porque hoy la economía está prácticamente en pleno empleo, la economía crece de forma moderada y parecería que cumple con todas las condiciones para que tuviéramos un proceso de normalización de las tasas de interés. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 meses, el mundo ha cambiado en un sentido que llevó a la Fed a tomar esta decisión de esperar. ¿A qué me refiero? Una situación de marcada desaceleración en algunas economías emergentes claves, como es el caso de China, y en otros casos, una recesión en marcha, como es el caso de Brasil o es el caso de Rusia, y en otras, como es en Sudamérica en general, me refiero a Colombia, Perú, Chile, una profunda desaceleración del crecimiento económico. A ver, entonces, si entiendo bien, en Estados Unidos no hay problema. Pocos. El mundo emergente tiene problemas. Sí. Y el asunto es que si este mundo emergente repercute con sus problemas en Estados Unidos, en la economía norteamericana, el incremento ahorita de la tasa de interés sería inapropiado. ¿Sería, así de fácil? Así es. O sea, habrá que evaluar de qué magnitud es estos eventos que están ocurriendo en China, qué tanto pueden desacelerar el crecimiento mundial y si pueden, como un boomerang, regresar a los Estados Unidos y desacelerar a Estados Unidos. Si eso sucediera y la Fed comenzara a subir las tasas de interés, sería el ridículo histórico, un nuevo ridículo histórico para la Reserva Federal. Entonces, como ellos no tienen, lo que tenemos que leer es que en septiembre no tuvieron suficiente información para descartar esa hipótesis. Entonces, decidieron, no necesariamente la decisión que tomaron es que no van a subir las tasas, la decisión que tomaron es que tienen que esperar que aparezca más información dura para hacer una evaluación y tomar una decisión con mejores elementos. Ahora, explícanos una cosa. ¿Qué diablos pasa en China? ¿Qué ha pasado? China fue un modelo muy exitoso, definitivamente, en base a exportar e invertir. O sea, si vemos la estructura de la demanda de la economía china, se basa en crear capacidad productiva, invirtiendo para crear fábricas que producen para el resto del mundo. Y con un mercado interno muy pequeño, demasiado pequeño para una economía tan grande. Las autoridades lo conocen, todo el mundo conoce este problema, y se han comenzado a dar pasos hacia una transición, es decir, un modelo de desarrollo distinto, que pone menos énfasis en las inversiones, menos énfasis en la exportación y más en el consumo doméstico. Pero este proceso... Eso, perdón, ¿cómo se logra? Bueno, ¿cómo logras eso? Eso se logra canalizando cada vez más recursos hacia el desarrollo del sector servicios, al crear, por ejemplo, un sistema de hospitales, de salud pública de alta calidad, una mejor red de escuelas, que los chinos inviertan en entretenimiento, en lo que podríamos llamar arte, cultura. Pero eso se resuelve entonces finalmente en que la gente tenga mayores ingresos. Correcto. ¿Cómo haces que tengan mayores ingresos? Bueno, los chinos han comenzado a tener mayores ingresos cada vez más. Los chinos ya no son un país de ingresos bajos, son un país de ingreso medio a nivel internacional. Cada vez más lo tienen. Lo que sucede es que no se ha desarrollado la oferta de productos para esa nueva clase media china. Entonces, ese proceso se está dando, pero es un proceso que está sujeto a riesgos. O sea, las cosas no ocurren solamente en el libro de texto,
de una forma suave, tranquila. No, no, aquí va a haber sectores que van a tener que cerrar porque se construyeron con una capacidad de producción para una economía que está dejando de existir. Y están surgiendo nuevos sectores que todavía no son lo suficientemente grandes para jalar a la economía. Entonces, en el camino, lo que puede ocurrir es que venga una gran desaceleración del crecimiento económico e incluso riesgo de una recesión. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Pero eso nadie lo puede anticipar. No, en este momento no. Y en ese riesgo está el periodo que se toma la Fed, que tú me decías antes de empezar el programa, sí, que sería entre diciembre y enero, que a lo mejor tienen más datos duros. Correcto. Para optar o por lo mismo o por incrementar las tasas de interés. Sí, el mercado hoy en los precios de futuros está descontando que la Fed no va a subir este año y que el movimiento de alza se va a dar entre enero y marzo del próximo. Ahora, muy brevemente, la devaluación del yuan chino es una devaluación que tiene que ver justamente con la voluntad de mantener este modelo exportador. O sea, tú devalúas, tú incrementas tu productividad, entre comillas, producción barata. A ver, en principio tendría que decirte que sí, pero vamos a ver un poquito los antecedentes. Esa devaluación, que ha sido de un 4%, viene después de una tremenda apreciación. Es decir, del 2009 para acá, la moneda china se viene apreciando de forma considerable como un producto de la política de intentar mover la actividad económica del sector exportador al mercado doméstico. Lo que pasó, Jaime, es que la apreciación, desde mi particular punto de vista, la apreciación que ha tenido el yuan ha sido excesiva. Es decir, se fue demasiado. Entonces, eso ha llevado a que en el corto plazo la velocidad a la que se desacelera el sector exportador es demasiado rápida en comparación a la velocidad que crece en los sectores internos. Y eso es lo que está desacelerando a la economía. Entonces se requiere, vamos a decir, los americanos dirían un fine tuning, ¿no? Un ajuste fino de la paridad para que la economía mantenga un crecimiento razonable, aunque jamás volveremos a ver los 12, 13% que vimos décadas atrás. ¿Cómo repercute esto en México? Y aquí el asunto es que se ha planteado reiteradamente que la inestabilidad del peso, estas fluctuaciones que ya lo tienen por encima de los 17 pesos, tienen que ver justamente con esta incertidumbre. Y mientras la Fed no resuelva esta incertidumbre, el peso va a seguir oscilando, pero el hecho es que oscila como los globos de gas, más bien para arriba que para abajo. ¿Qué pasa en México? Bueno, mira, debo decirte que ese movimiento del peso contra el dólar es similar, incluso de menor magnitud, al que han tenido gran cantidad de economías en circunstancias similares a la mexicana. Por ejemplo, Canadá, que es un país desarrollado, ha tenido una depreciación similar. Australia y Nueva Zelanda, que son países desarrollados, han tenido situaciones similares. Pero, por ejemplo, Europa, el euro, ya no. Bueno, pero el euro es una moneda de reserva, de igual es una moneda que compite con el dólar. Nosotros no estamos en ese nivel. Okay. Y al euro lo que le convendría es devaluarse, o sea, tú lo ves como algo positivo, el que el euro se haya mantenido fuerte. Yo creo que eso es bastante negativo para Europa. O sea, la razón por la cual se ha apreciado es precisamente porque la gente temerosa de lo que está pasando a nivel mundial se está refugiando en monedas de reservas como el euro. Pero eso no le hace bien a Europa, le hace mal, ¿no? Pero entonces, ahora voy al punto. ¿Por qué el peso se mueve así? Bueno, porque ¿cómo nos afecta a China? El menor crecimiento de las economías emergentes, porque tú dices, México no exporta mucho a China, cierto, pero México exporta a Estados Unidos y Estados Unidos de alguna forma usa nuestras exportaciones para exportar a otros países y esos países son el mundo emergente. Y el mundo emergente, como ya comentaba yo hace un rato, está en una situación de desaceleración o recesión. Entonces, el sector exportador de Estados Unidos no está pasando por un buen momento. Yo decía que la economía sí lo está. Pero en Estados Unidos tú puedes tener un sector exportador frenado y una economía en auge. Pero ¿por qué? No, porque entendí. El sector exportador es solamente una parte pequeñita de Estados Unidos. Pero yo no entendí, te voy a decir por qué no entendí. Iba muy bien comprendiendo hasta ahí, porque si la economía norteamericana está bien, ¿sí?, y el 85% o el no sé, sobre el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿sí?, hay una locomotora que nos está jalando. Correcto. Y eso es una diferencia respecto de Brasil, por ejemplo, que exportaba mucho a China. Sí. ¿Cómo repercute esto en México así por ese intermediario de las exportaciones futuras de Estados Unidos? No lo entiendo. No, a ver,
Definitivamente el hecho de que Estados Unidos crezca le favorece a México y eso se ve en las cifras, pero la conexión entre la economía norteamericana y la economía mexicana fundamentalmente se da a través del sector manufacturero. Y el sector manufacturero norteamericano no está pasando por su mejor momento. ¿Por qué? Porque ese sector es el sector de Estados Unidos que exporta y exporta a Europa y al mundo emergente. Y Europa y el mundo emergente están creciendo menos. Entonces, nos afecta indirectamente a nosotros el hecho de que haya menos demanda de exportaciones norteamericanas en el resto del mundo. El resto de la economía norteamericana, que es 85-86%, es el sector servicios. Y ese nos jala, pero básicamente nos jala a través de migrantes, no directamente a través del consumo de productos que México exporta a los Estados Unidos. Siendo así las cosas como las planteas, el peso ya ronda por encima de los 17 pesos y hay quien pronostica que se puede ir muchísimo más para arriba o eventualmente más para arriba. Y toda la gente está más o menos de acuerdo en que por más que baje no bajará tanto. Yo no sé, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero... A ver, lo primero que te diría es lo siguiente, Jaime. El peso ha jugado, la volatilidad del peso, a lo que te refieres, ha jugado un papel clave en México. Has visto, la inflación no se ha movido, las tasas de interés... Eso va a durar meses. Las tasas de interés no se han movido. Va a durar entonces, meses. Hay una variable que ha absorbido la volatilidad. Esa la variable, de Guadalupe. Esa variable no, es el dólar. Tú dirás, si el dólar, vamos a poner que por algún milagro, algún mecanismo de política... Hiciéramos que el dólar se mantuviera a 16 o a 15, 80 o a 15, 90. ¿Qué hubiese pasado? Se nos acaba el tiempo. Te voy a decir qué hubiese pasado con lo que está pasando. No, lo que un dólar a 17 pesos va a tener una repercusión finalmente sobre la inflación. Es inevitable. A largo plazo. Pero es, a largo plazo hubiese sido peor que se hubiese quedado en los 15, 90, en los 15, 80, en las actuales circunstancias. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo empleos en la planta productiva del país. Pero entonces aquí no hay más que de dos. Un dólar a 17 pesos o 16 pesos va a tener más tarde que temprano de un efecto inflacionario real e inevitable. Un pequeño impacto inflacionario, correcto, pero es mucho mejor eso que lo que hubiese ocurrido si intentamos tener un tipo de cambio muy caro. Con eso cerramos y te invitamos, ya que esté así, para volver a platicar y ver si tienes razón. Bueno, Raúl, muchas gracias. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.